Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeiza Flores. Hoy continuaremos con un capítulo adicional de nuestro curso gratuito de Alfresco, en el cual vamos a ver clientes y métodos de conexión a nuestra plataforma de Alfresco o a nuestro repositorio documental. Recuerda que si te gusta el video, te han gustado el video, los cursos que estamos editando, Dale me gusta al video, compártelo con tus compañeros y por qué no, suscríbete a nuestro canal, es gratis, no quita nada, pero nos animas a seguir realizando esos videos completamente gratuitos para la comunidad. Bueno, al grano, al fresco, recuerda que tiene un método de conexión principal, el cual es el char o el chare o el share. Como le quieras llamar, que es la interfaz web. A través del navegador trabajamos mucho con Alfresco, moviendo documentos, cargándolos, modificándolos, metadatos, etcétera, como te dice cuenta en el curso. Pero no es, la única, no es el único método de conexión. Alfresco también tiene otros métodos de conexión adicionales, como por ejemplo el SMB versión 1, que como sabrás, este protocolo ya no se recomienda utilizar por temas de seguridad de la información, ya que fue por este protocolo, por la versión 1 en donde se expandió notablemente el virus o los malware que se hacen denominar ransomware como tal los que cifran la información fue por este protocolo por donde se, es, se extendió notablemente este virus entonces obviamente por obvias razones no te recomiendo activarlo ese protocolo en alfresco pues lamentablemente ya no se va a actualizar la última versión de alfresco que utilizó SMB de forma, por así decirlo, nativa y fácil de configurar fue la versión 5.2 que es la que vamos a ver eh, entonces ya ese protocolo en el fresco no se recomienda utilizar por lo mismo es más, la misma Microsoft está recomendando que no se utilice más este protocolo ellos han lanzado varias versiones de este nuevo protocolo la versión 2.0 si no mal recuerdo que es la que se recomienda utilizar esta versión se utiliza o este protocolo de SMB se utiliza mucho para servidores de archivos que pues por obvias razones, por facilidad de carpetas compartidas, obviamente ya no, mmm, no es que sea en desuso, sino que le facilita mucho la vida al usuario final de una carpeta compartida, un acceso directo que lo redirecciona a su carpeta. Con el tema de la pandemia, con el tema de teletrabajo, con el tema del home office o el home working, se ha venido extendiendo el uso de otros tipos de herramientas para... Eh, comunicarnos con nuestros compañeros a nivel de archivos. Esas y otras herramientas encontramos Dropbox, encontramos a Google Drive, encontramos a OneDrive, encontramos a Mega, bueno, toda la infinidad de herramientas de almacenamiento en línea que podamos encontrar, ya que el servidor de archivos pasó a ser un segundo plano, a menos de que tengamos una VPN con, nuestro, con nuestra empresa o nuestra casa matriz, y ahí sí tenemos acceso nuevamente a la carpeta compartida. Pero nuevamente, no todos los usuarios tienen acceso a las VPNs, no todos los usuarios tienen acceso a la, a, la, a, a la computadora empresarial, entonces están trabajando desde computadoras portátiles, propias ya sea por la empresa o propias. ¿Cierto que no se pueden conectar a la VPN por temas de seguridad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Compartirse la información, sacar la información a través de OneDrive, etc. Y ahí es donde Alfresco viene a suplir este problema. Entonces las personas nuevamente existe un impedimento por parte del usuario final. ¿Cuál es el impedimento? Que el usuario final está acostumbrado a que coge, arrastra directamente desde la computadora a la carpeta compartida y abre directamente de la carpeta compartida la información. Lamentablemente con Alfresco no es muy fácil hacerlo. ¿En qué sentido no es muy fácil hacerlo? En el sentido de que en Windows. El protocolo a utilizar, el nativo que sería WebDAP, este protocolo, este, que utiliza o mapea directamente como una carpeta compartida, una página entre comillas web, un repositorio documental. ¿Qué sucede? Si el Windows indica que esa computadora o esa URL con carpeta compartida no está autenticada contra el dominio de la compañía y no hace parte de los sitios de seguridad de la compañía y todo eso vamos a tener muchos problemas cuáles son esos problemas a cada rato se nos va a desconectar a cada rato nos va a pedir que ingrese nuevamente el usuario y la contraseña o sea abrir un documento ingresar usuario y contraseña copiar un documento abrir es que ingresar usuario y contraseña esto eliminar documentos que usuario y contraseña o sea a cada rato nos va a estar pidiendo usuario y contraseña que me parece bien por una parte pero tú sabes que a nivel usuario final no está bien visto. O sea, dice, ¿para qué me está pidiendo la contraseña? Se la acaba de escribir, así le de recordar, te la va a seguir pidiendo. Para que no pase eso, pues obviamente tenemos que desactivar unas características de seguridad en Windows que pues obviamente no recomiendo. ¿Qué cuáles son? No verificar la URL XYZ sitio. Esto out activa la autenticación simple para protocolo webDAP. Bueno, una cantidad de cosas que hay que hacer tanto el RGD como el... A nivel de configuración de Internet Explorer, voy a decirlo entre comillas Internet Explorer o Internet para que funcione adecuadamente. Normalmente, uno como lo hacía, entonces uno normalmente daba acá, ingresaba acá a equipo, eh, por acá le damos conectar unidad de red, por acá conectarse a un sitio web, y acá le damos siguiente, elegir. Entonces, esto. Acá escribíamos la URL al fresco y cada rato me mantenía pidiendo la contraseña. O cada rato por modificarlo lo mantiene pidiendo la contraseña y cada rato se desconecta. No lo recomiendo, ¿vale? Hay muchos tutoriales de cómo conectar utilizando la forma nativa de Windows en línea para esto, ¿vale? Entonces te invito realmente a que los veas. No nos vamos a enfocar en esta parte. Ahora, ¿qué otros métodos de conexión tenemos para utilizar el protocolo WebDAV? Haciendo un paréntesis, también Alfresco permite hacer la conexión por FTP, pero nuevamente lo recomiendo: no utilizar FTP, por sabes que son temas de seguridad. FTP es más que todo utilizado para recibir información o enviar información a nuestros clientes, ¿cierto? Más que todo lo utilizo. Yo utilizo Alfresco como repositorio documental y hay unas plataformas que se conectan por FTP a mi Alfresco, pero yo solamente le permito a ese FTP. A una carpeta, a un sitio muy específico, una carpeta muy específica, unos permisos muy específicos, muy granulares, y ahí son a la son El IP tables en Linux, lo que yo hago es que solamente le permito al FTP a esa, a esa IP. Digo, ok, desde esa IP sí se pueden conectar a FTP, el resto nadie más, ¿vale? Por temas de seguridad, como lo sabrás. Bueno, entonces te lo venía diciendo, eh, retornando con el protocolo WebDAV. El protocolo WebDAV nos va a permitir conectarnos desde una Mac. Anteriormente con Mac teníamos que utilizar una herramienta que llamaba DocSync, no me acuerdo muy bien el nombre, era un pático amarillo, tal parece que ya está, realmente no, no es nada complicado, es más, es lo mismo de fácil que conectarse en un Win, en un Linux. Yo en mi Linux, vamos acá a abrirlo, acá lo tenemos, entonces acá yo solamente digo conectar a un servidor. Selecciono WebDAP seguro. Acá me va a pedir la dirección IP del servidor o el nombre del servidor. Eh, vamos a utilizar este servidor como de prueba. La carpeta, es importante que la carpeta definámosle bien la ruta a la cual el usuario va a tener acceso. hagamos las cosas, cosas fáciles al usuario final. Metamos en la cabeza que el usuario final no tiene tiempo de ponerse a estudiar esto. Ok, así que tenemos que explicarle cuando le demos soporte en el momento que le estamos dando soporte, le explicamos. En Linux es muy fácil, mira que en Linux solamente hago esto, acá escribo mis credenciales, ¿cierto? O sea, le ingreso la, el dato, le digo recordar contraseña, un momento que tengo que sacar la dirección IP o la vela la, la contraseña. Y si tú no tienes al fresco configurado con 443, no importa, solamente selecciona acá WebDab, HTTP y el puerto 8080, que es el puerto por defecto con el que viene al fresco. ¿Cierto? Pero siempre te recomiendo, si vas a publicar al fresco, no lo publicas con el puerto 8080, siempre asegúralo, busca la forma de asegurarlo utilizando un Proxy Inverso. Si quieres que nosotros te lo aseguremos, no hay problema. Escríbanos los comentarios, escríbenos en nuestra página, en Contáctanos, ahí nosotros te podemos colaborar con ese tema, de asegurar la solución de al fresco y optimizarla. Bueno, ya después de que nos estamos dentro, miremos la estructura de documentos al fresco the Sitios, acá buscamos ahorita la carpeta sitios. Eh, también después buscamos el sitio que nos corresponde, Document Library. Y ya después de ahí ya tenemos acceso a toda la información que nos corresponde a nosotros. Y listo. Eso es todo. Mira, acá ya lo tenemos. Yo voy a abrir acá un momento. Mira, acá tengo un documento. Control C, control V y él ya lo sube. ¿Cuál es la ventaja? Que no va a ocupar espacio en mi, en mi computadora. ¿Cuál es la desventaja? Que me quedo sin internet, pues obviamente me quedo sin acceso a la información. Entonces ahí es donde está la ventaja de Dropbox, OneDrive, Google Drive, que sí te dejan la, la, los archivos en tu computadora, pero también al mismo tiempo es una desventaja. ¿Por qué? Porque va a estar ocupando espacio con archivos en tu computadora. ¿Vale? Entonces, ahí como nos damos cuenta, no fue nada difícil. Acá ya está sincronizado, ya podemos cerrar acá. Bueno. Uh, un segundo, bueno, lo, le, lo desmonté y se me olvidó ahorrar la imagen que tenía arriba, pero bueno, no importa. Ahora, al fresco bueno, hay muchas herramientas en línea. Eh, otro método de conexión que utiliza este protocolo es el, la aplicación nativa de fresco para Android. Descárgala, es completamente gratuita. Y solamente escribes la URL del servidor, nuevamente teniendo en cuenta si es HTTP y el puerto 8080 al final, usuario y contraseña. Y ya, eso es nada, eso es todo. El, eso es todo. Y puedes tener acceso a la información desde tu celular. Acá nos damos cuenta. Y listo, desde tablets, etc. Entonces te recomiendo que si los quieres utilizar en tu celular, también lo puedas utilizar. <laughs> Tenemos otro, que es este. Ese, este, esta herramienta de SEMI sí me parece muy buena. Es una herramienta que funciona como un Dropbox, como un Google Drive, como un OneDrive, como un Mega, el cual descarga la información en la computadora del usuario y la sincroniza. La más tiene sincronizando. ¿Cuál es la desventaja? Pues obviamente que va a ocupar espacio en el disco del usuario. Si sincronizamos un sitio o un área completa al fresco, pues obviamente es más sincronizar toda la información. Y si el sitio tiene 500 gigas de almacenamiento o de información, pues va a sincronizar 500 gigas. Entonces ahí está como el costo beneficio. Voy a tener acceso a la información cuando tenga internet, pero al mismo tiempo me va a ocupar mucho más espacio en mi computadora. Entonces ahí es donde nosotros debemos analizar muy bien si lo vamos a utilizar. O podemos también sincronizar carpetas específicas. Entonces no vamos a sincronizar todo el sitio, sino que indicamos vamos a sincronizar. Las carpetas específicas. <laughs> lo mismo, se descarga. Acá vemos que tiene una guía súper sencilla. Lo descargamos, lo instalamos, cuál labor el servidor, cuál es tu usuario, cuál es tu contraseña, qué es lo que sea, sincronizar. Siguiente, siguiente, aceptar. Chao. ¿Listo? A veces no aparece, o sea, a veces no aparece eh, inmediatamente, entonces hay que cerrarlo y volverlo a abrir para que sincronice. Pero eso es lo único que hemos evidenciado con esto. No lo vamos a ver realmente porque tampoco es nada del otro mundo. <laughs> Raid Drive, esa es la solución que nosotros veníamos utilizando, pero lamentablemente desde hace unos días, hace un par de días, se vino presentando un problema que el antivirus lo está detectando como herramienta, como malware que estaba minando, o sea, estaba utilizando mi propia computadora para minar. Entonces, obviamente, inicialmente cuando lo escaneábamos no presentaba ese problema, pero después de que el sistema se actualizó eh, después de que el sistema se actualizó empezó a detectarse como minero o sea como un, un software para minar bitcoins o monedero virtual listo realmente estuvimos mirando no no encontré mucho eh, al respecto de por qué lo estaba detectando como como herramienta para minar entonces, ¿qué nos tocó hacer? Obviamente nosotros desinstalarlo de todos lados donde lo teníamos instalado, porque era una buena herramienta. Esto te ponía o esta solución te pone el script, eh, la carpeta al fresco como una unidad mapeada. O sea, tú seleccionas la unidad Z y te la mapea. O sea, es casi igual que el nativo de Windows, pero sin los problemas de Windows. Cierto que cada rato me mantiene pidiendo la contraseña, ¿no? Acá una sola vez la contraseña y te la mapea. Nos parece súper interesante, no solamente tenía unas no solamente tenía unas que el protocolo webdav sino que tiene muchas opciones para sincronizar con Google Drive para con, sincronizar bueno con toda esa que tú ves acá entonces con Picloud que es el que utilizamos nosotros también SharePoint etcétera entonces tienen muchas alternativas para conectarse pero lamentablemente desde que se presentó ese problema dijimos no vamos a utilizar más esta herramienta vale entonces el otro es el uno, pero que se mantiene actualizando WinSCP. Este fue el, sobre este que vamos a, a hablar ahorita. Sobre esta herramienta. Y vamos a empezar a manejarla. Entonces, WinSCP. Para los que manejamos muchos sistemas. Y de pronto en tu empresa también. Si estás viendo esto como usuario final. Eh, lo utilizas para conectarte a servidores FTP. Pero no solamente va a servir para eso. También te sirve para conectarse. Con web. Entonces vamos a descargarlo. Casi lo doy clic en la publicidad. Mira, acá me dice que me permite conectarme con web Entonces vamos a instalarlo y vamos a configurarlo para que sea lo más amigable con el usuario final. Esa es la finalidad de este video. También utilizar Windows Entonces acá tenemos una máquina con Windows. para todos los usuarios. Le decimos que sí. Podemos cerrar acá, ya podemos cerrar acá, podemos cerrar acá. La vamos a aceptar. Vamos a dejarlo instalación típica. Vamos a utilizar el modo explorador para que se parezca al explorador de Windows entre comillas que se parezca. Y la vamos a instalar. Mira que no es nada, el otro mundo hacer la instalación. Lo complejo viene después, efectivamente. Entonces vamos a iniciar Windows entonces me dice que protocolo vamos a utilizar WedDap, el nombre del servidor. Me dice que webdap le va a utilizar cifrado 443. Espero que es la, la contraseña. Eh. Pido mil disculpas, ya. No sé por qué no me está copiando bien la contraseña, pero no importa. Ay, Dios santo. Listo. Pero antes, antes de darle conectar, vamos a ir acá avanzado y directorio. Directorio remoto, lo vamos a colocar slash al fresco, slash webdap slash sitios sitios o sites como aparezca listo caché permanente bla 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 y la vamos a aceptar y ahora sí le vamos a guardar le colocamos el nombre le vamos a dar guardar contraseña para que no le pida cada rato solo la contraseña le vamos a aceptar y listo y le vamos ahora sí conectar él en este preciso momento empieza a hacer la conexión Uy, me dice que mire no se encuentra entonces está mal escrito sitios entonces cómo es? Ah, mira que acá lo tengo como sites. Entonces copiamos. Solamente nos vamos acá, vamos a sitios, administrador de sitios, editamos, avanzado, directorios en vez de sitios, colocamos sites, vamos a aceptar, guardar, cerrar. Vamos a cerrar la conexión acá y vamos a volvernos a conectar. Ahora sí, uh, no me conectó a sites directamente. Pero listo. Normalmente nosotros ¿qué hacemos? Le dejamos acá al usuario final este pad. Y ya. Eso es lo único que hacemos nosotros. Le damos el pad y listo. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, en la barra de navegación se la dejamos. ¿Cierto? Vamos un momento esta es la sincronización. Lo movemos para acá para darle más espacio al área de trabajo. Lo mismo acá esto. Y lo mismo acá esto. Vamos a dejarlo acá. Vamos a organizar la interfaz al usuario. Vamos a dar ver, vamos a pestañas de sesión, no me, gusta, no me interesa que se la muestre. Entonces ahí se la dejamos, la ampliamos un poquitico el espacio de trabajo al usuario. Le damos acá nuevamente en sesión, le damos acá en... No, es archivo, preferencias, ayuda, ver opciones, ver opciones. Entonces por acá encontramos en transferencias, permitir arrastrar y soltar. entonces... Le damos acá, seleccionamos eso que nos permite coger un archivo, arrastrarlo y moverlo a cualquier lado. Entonces, vamos a verlo si no lo activamos. ¿Qué pasa? Si no lo activamos... Oh, bueno, que ya me está permitiendo, creo que lo activé. Y transferir en segundo plano. Y no volver a preguntar de nuevo, aceptar. Listo. Sí, arrastramos y soltamos. Y si lo deseamos reemplazar, digamos que sí. Y listo. ¿Qué pasa? Si nosotros le damos doble clic a este documento para verlo, él me lo va a traer con el blog de notas. ¿Cómo corregimos eso? Cerramos. Acá vemos que dice editar. ¿Cierto? Damos clic acá. Y le damos configurar. Y empezamos a configurar las aplicaciones por extensión. Entonces, vamos a agregar una vamos a ver, editor externo paint asterisco.png. lo mismo wingword para cuando es estos archivos de word punto doc punto docs cierto eh, xlsx o sea asterisco.xls asterisco para que jale todos los archivos de excel y lo haga con excel cierto y lo vamos a aceptar lo subimos porque si lo colocamos abajo, él va a tener prioritario sobre estos. Listo, que mira que la máscara es un, un comodín. Entonces vamos a subir. Vamos a aceptar. Le damos doble clic. Uy, como así, no tengo paint. Vamos a abrir ejecutar. No recuerdo cuál es el, el comando de Paint, no se me olvidó paint. Vamos a buscarlo. Paint. Ejecutar. Tengo que saber cómo se llama el ejecutable realmente porque no, no me acuerdo. Ah, MS Paint, entonces estaba mal. Ahora sí, seleccionamos, editamos, acá en la flechita, editar, configurar, seleccionamos, editamos, pegamos, aceptamos, aceptamos y listo, ahora sí vamos a abrirlo. Creo que no lo configure bien, vamos a configurar. Dios, coloqué lo que no era. Asterisco.png, lo pegué donde no era, era acá, arriba, editor externo, MS paint aceptamos. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Vale, vemos que ya quedó. Lo mismo con el Excel, lo mismo con el Word, lo mismo con los documentos de, bueno, los que quieran, los PDF. Entonces pues, llamamos el editor o el visualizador de PDF que tengamos instalado. Cerramos. Dice, de, de ser realmente... Cerrar la sesión de al fresco y programar sin guardar el área de trabajo. Entonces, pulse no para activar el guardado automático del área de trabajo. Vamos a preguntar nunca más. Cerramos y vamos a encontrar acá este icono Al fresco. Solamente le damos doble clic. Me dice, bueno, hay dos carpetas. Damos que sí. Que están en caché. Listo. Y ya. Si le queremos quitar esto, o sea, el árbol. A veces lo podemos hacer, pero tú sabes que las personas pues, se familiarizan mucho con el árbol de navegación, entonces lo podemos utilizar. Eh, acá podemos tener el software, acá empezamos a descargar, mira que acá teníamos el RAID Drive, etc. Entonces mira que WinSCP no es muy difícil eh, de utilizar. Después de que esté bien configurado, no habría problema para a la información de la compañía y listo. Cualquier duda, pregúnteme en que tú. Te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Allí estamos a completa disposición por parte de ustedes. Eh, si el video te fue de utilidad, pues dale me gusta, compártelo, suscríbete a nuestro canal, ya sabes. Así que no siendo más, quería compartir este pequeño truco, pues esta pequeña guía de cómo conectarnos al fresco utilizando carpeta, entre comillas, compartidas utilizando WinSCP. Así que me despido. Hasta pronto.